Sultana. Ulfem. No te oí que venías. Disculpa. Escribo una carta. ¿Para Ibrahim? Es una carta para el jefe de la corte. Claro que es para Ibrahim. ¿Cómo hacer para que le llegue sin que nadie la lea? Su Alteza, la madre sultana le está esperando y pregunta por qué tarda. Mi querida sultana, sus ojos están aquí conmigo, a orillas del Danubio, iluminando mi corazón y mi alma. ¿Problemas de sueño, Ibrahim? Su Majestad. ¿Qué intentas ocultarme? Disculpe, Su Majestad. Nunca lo haría, es solo poesía. Escribí un poema, pero es muy malo, ¿saben? Los suyos son mejores. Claro que son mejores. Qué divertido eres. Tu espontaneidad me recuerda a Hurrem. Es un gran soldado, usa muy bien su espada. ¿Hay novedades? Estoy hablando del príncipe sultana, no de Ibrahim. Silencio, Ulfem. Pueden escucharnos. Sultana, el mensajero está esperando la carta. ¿Está lista? Ibrahim recibirá esta carta. ¿Estás segura, Ulfem? Quédese tranquila. La entregaré al mensajero y la pondré en un lugar seguro. ¿Escribió la buena noticia de la señora Hurrem? La escribí hace un rato, la agregué. Que sea lo que la quiera. Aidebram no se ve bien. Está tranquila, pero tengo miedo, Ulfem. ¿Y si comete otra locura?